son unos diamantes para que tenga escurrimiento hacia esta parte de acá. La losa tiene escurrimiento desde que se coló, dejamos un escurrimiento. Esta es la parte más alta, ¿sí? Y la intención es que escurra al frente. Se va a ir hasta esta parte de aquí. Por aquí va a tener todo el escurrimiento. Y se dejó unos diamantes en esta parte de aquí, en todo esto, para que el agua escurra hacia este sentido y no se atore con estos muros. Entonces va a escurrir en este sentido y ya se va hacia el frente, ¿sí? De igual manera se dejó este de otro diamante que va a tener la misma función, va a tener el escurrimiento hacia este lado y va a seguir escurriendo hacia el frente. Y se dejó un pequeño escalón o pollo. Este se va a forrar con cerámica, precisamente también para que no tuviera un tope o un cajón, no se encajonara el agua en ese punto. El estado actual de la losa, pues ya se raspó, se estuvo limpiando. Vamos a proceder a aplicar lo que son dos impermeabilizantes, yo para mayor protección de la cubierta. Esta cubierta se va a utilizar como terraza y va a tener un acabado cerámico. Primero lo que vamos a hacer es usar un producto que se llama Sisasil. Es un polvo, ¿sí? que se va a mezclar con un resistol y se le va a aplicar a todo lo que es la superficie de la cubierta. Al día siguiente, pues vamos a esperar a que seque. Al día siguiente se va a aplicar una segunda capa y posteriormente pues vamos a utilizar otro producto que se llama Redgar, que es un producto que utiliza la marca Interceramic para estos casos, para lo que son terrazas. Entonces más adelante les voy a explicar el proceso. Vamos a utilizar este, que es un saco de 20 kilos que nos rinde aproximadamente para 30 metros, y esos dos bultos, que es del mismo producto, para que nos complete en los 45 metros cuadrados que vamos a emplearlo. Y este es el látex, y también son estos dos. ¿Un litro de resistor? Sí. ¿Y 1 litro y 2 litros de agua? Dos, okay. Litros de agua lleva. ¿Y ese ya va a ser el tercer este litro? Es el tercer litro de agua. ¿Y ese envase es de 1 litro? Sí, ese es de 1 litro.
teniendo la mezcla, vamos a aplicar el producto. Lo vamos a hacer en dos días o dos etapas. El primer día vamos a aplicar el sisasil con un cepillo. La intención es que tape todos los poros. Ya después de cuatro horas de aplicado, vamos a humedecer con un aspersor. De ser posible, dos veces en el mismo día. Bien, aquí ya está terminada la primer capa o la primer mano y vemos que pues funciona muy bien, o sea, el resultado es bueno. Para hacer la primer capa está sellando bastante bien los poros, se ve muy bien el resultado y ya estará listo para el curado y para seguir con la siguiente mano. Después de aplicado nuestro producto, ya en el segundo día vamos a repetir el mismo proceso de aplicación. Bien, ya podemos apreciar aquí nuestro trabajo terminado. A mi consideración es muy buen producto, puesto que sí, se sellan todo lo que son los poros de la cubierta. Y pues ya tenemos lista nuestra superficie para nuestra barra de vapor para aplicar
el cerámico. Como les comentaba, en este proyecto vamos a utilizar dos sistemas de impermeabilización, el que ya aplicamos con Sisasil y otro que vamos a hacer con Redgar, que les explicaré en otro proyecto, en otro video. Y pues eso es todo, les agradezco su tiempo y los invito a descargar la aplicación ConstruApp. Si eres proveedor de productos o servicios de la construcción, te puedes anunciar dentro de nuestra app. Y pues les agradezco su tiempo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.